has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. ¿Qué tal, amigas y amigos televidentes? De este su matutino Noticias y TV, mucho más. Gracias por estar con nosotros en este martes 22 de marzo del año 2022. Gracias de verdad por siempre apoyar esta propuesta televisiva. Como cada día, Martín Severino estará más adelante con nosotros. Un martes triste, porque ayer lamentablemente nos sorprendió la partida a destiempo de nuestro la primera dama modesta, tranquila, afable, humana, Rosa Gómez de Mejía. De las noticias que usted se sorprende, que este año, yo no sé qué es lo que está pasando, pero este año importantes figuras han muerto de infarto al corazón. Y no sé qué sucede, pero hay que hacer una investigación, qué es lo que está pasando. Doña Rosa estaba en una actividad en trampolín, Museo Trampolín, que fue inaugurado en la gestión cuando ella fue primera dama de la República, 2004. Le acompañaba su esposo Hipólito, su hija Carolina, y de repente la información que tengo es que se desmayó, la llevaron a la clínica, pero fue muy tarde. Paz a su alma, nos ha consternado a todos. Y sé que la familia Mejía, todos sus cuatro hijos y los allegados a Doña Rosa y al expresidente Hipólito Mejía, que por cierto la casa de Hipólito Mejía anoche estuvo llena de personas, tratando de darle el pésame, un momento difícil. Vimos a Hipólito consternado. Y sé que si a Hipólito lo pueden escoger, oiga, lo estoy diciendo, Hipólito dice, presidente, usted o Doña Rosa, ¿qué hacemos? Y dice, dale para atrás, llévame a mí. Y déjala. A Hipólito Mejía. No, dale para todo, llévame a mí, dejármela tranquila, doña. Pero no fue así. Paz al alma, Doña Rosa, una gran mujer. Una mujer que demostró que se puede pasar por el poder y no ser señalada. No atropelló como primera dama. Vivió los procesos de ser una buena esposa, una buena madre. Manejó lo que es el poder. No fue arrogante ni antes, ni durante, ni después del poder. Y lo que en un momento dado pudimos verla, siempre andaba sola, sin ese aparataje, sin esa ambición. Y fue un gran ejemplo de lo que debe ser una mujer. ¿Sumisa? No. Jugó su papel. Jugó su papel como esposa, como madre y como primera dama de la República. A tal punto que el Museo Trampolín, ahí en la zona colonial de niños, estaba inaugurando una sala de Museo Trampolín ayer. Así calladita, sin mucha parafernalia. Lástima que no fue a destiempo Doña Rosa, un gran ser humano. Y entiendo que las autoridades de salud tienen que investigar qué está pasando en este aspecto con los infartos. Tienen que averiguar qué está pasando con esto. En este año han fallecido personas, ya ella tiene 82 años. Te dirá, bueno, él 82 años, ya vivió, ya maduró, quemó buenas etapas, es parte del proceso de la vida, como dijo el doctor anoche, mientras estaba dando las declaraciones. Pero Doña Rosa se suma a la lista de personas de renombre que han fallecido por de infarto. Digo de renombre que trascienden, pues quiénes saben cuántos más han fallecido que no tienen nombre, que son de barrio, que no tienen familia, no tienen abolengo, no son influencers. ¿Cuántos más? La oración de este día la vamos a elevar a la paz del alma de Doña Rosa,
conformidad y fuerza para sus familiares. Vamos con la oración, señor director. Lo que se suma al ser nuestro amigo y hermano Martín Severino, que ya llegó, que está aquí. Vamos a escuchar la oración que dice así. Amado Dios, hoy te doy gracias por tu amor, por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí, por mi familia, pero sobre todo te doy gracias por el sublime regalo de la vida y por la alegría de un nuevo despertar. Dios mío, al iniciar este día quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos. Te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones, sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra. Pongo en tus manos este nuevo martes y te pido que me fortalezca y confortes mi alma, pues si tú estás conmigo, entonces nada habrá de faltarme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, elevamos esta oración, en especial paz al alma de Doña Rosa, fuerza y conformidad a sus familiares, que sea un momento difícil. Todo el país se ha volcado sorprendido y dándole pésame a la familia Mejía. Ya el presidente Luis Abinader habló, le extendió el pésame. También lo han hecho el expresidente Leonel Fernández y otras figuras importantes. Que repito, de una u otra manera, a todos nos sorprendió esta partida de tiempo de Doña Rosa. Una primera dama ejemplar, sin maltratar a nadie, una gran mujer, que mal las etapas. Señor director, yo mandé la foto. Yo quiero compartir una foto. No sé, anda en las redes sociales, pero yo no se la mandé al señor director. Cuando ellos se casaron, Doña Rosa Hipólito, fue en 1964, cuando todavía el país era virgen, previo a la guerra de 65. No tengo la foto, se me traspapeló aquí con todo el documento, pensé que la había enviado. ¿Usted la tiene ahí? Ah, para que ustedes vean lo que quiero, para que reflejen, para que vean lo que refleja esa foto. Eso es lo que quiero, para que ustedes vean lo que refleja esa foto. Que anda circulando en las redes, anda circulando otras fotos, Doña Rosa, con Hipólito, con sus hijos. Y le soy sincero, Doña Rosa, de las figuras que entiendo que supieron jugar su rol de manera con altura, delicadeza y sin maltrato a nadie. Le damos la bienvenida, ya que se integra este sea, a nuestro amigo y hermano Martín Severino. Buenos días, Martín. Muy buenos días, don Elio Valdés. Buenos días a todo ese público que desde temprano está con nosotros en Noticias ITV y mucho más, ¿no? En este martes triste por el fallecimiento ayer de doña Rosa Gómez de Mejía, ¿no? Es primera dama de la República y que ha dejado a todos con este vilo, ¿no? Y este dolor ayer. Veíamos parte de todas esas imágenes ahí, lo doloroso y trágico de este momento, ¿no? Cuántas personas importantes han perdido la vida. Ahí está la foto que usted decía, don Elio. Sí, mire, perdón, analice esa foto. Mire, ¿qué hay detrás? En madera. ¿Y qué hay detrás? Un santo. El Cristo este, no sé cómo se llama ese santo. Cuando ellos se casaron, para que ustedes vean cómo van evolucionando los años. Y yo sé que muchos matrimonios que se concretizaron en esas fechas, del 50 al 90, esta es la imagen que había detrás, era de madera. Casa de madera, mira lo atrás, casa de madera. O sea, la imagen, mírenlo ahí para que ustedes vean. O sea, son etapas y cosas. Quise compartir esas imágenes porque quiero recordar a Doña Rosa con alegría. No, eso es. Quiero recordar a Doña Rosa con alegría y sé que el expresidente Hipólito Mejía está consternado. Sí, se veía ayer en las imágenes el expresidente Mejía hundido en un gran dolor, ¿no? En medio de una actividad, por decirlo así, filantrópica, una actividad educativa en el Museo Trampolín, ¿no? Que sorprendiera a toda esta situación y a pesar de lo rápido, ¿no? Que se realizó todo el movimiento, fue un infarto demasiado fuerte y poderoso ya a esa edad. Un órgano vital como el corazón tan importante, ¿no? Quizás cansado, debilitado, pero debemos hoy unir nuestras oraciones en nombre
de Doña Rosa, en nombre también de muchísimas personas. Hoy yo venía alegre y contento. ¿Por qué? Porque en 2 años, en el día de ayer, los casos más bajos de COVID-19 que se experimentaron fueron en el día de ayer. Solo se reportaban 16 casos, nada de muerte. Yo venía a decir, bueno, después de tanto tiempo, de tantas informaciones que uno daba en relación al COVID-19, ¿no? Decir que solo tuvimos 16 casos, el porcentaje o la estadística menor que hemos experimentado en todo este tiempo, esa iba a ser una información positiva, ¿no? Pero qué mal caía esta noticia cuando cerca de las 11 de la noche se informaba ya, o no cerca de las 11, cerca de las 10 de la noche, alrededor aproximadamente, se informaba del fallecimiento de Doña Rosa, que se une, ¿no?, a, como bien decíamos, a muchas figuras importantes, tanto de la política, de la economía, de labores filantrópicas, también de lo que es el arte y el espectáculo y el deporte, que en los últimos 2 años han perdido la vida. Los últimos 2 años han sido trágicos, no solo en materia de COVID-19. Hemos perdido a muchas personas importantes como Doña Rosa, quien en el trayecto de toda su carrera fue un ejemplo. Doña Rosa, Julio Lugo y otras figuras que uno va buscando, que han muerto de infarto inclusive. Sí, Víctor. Y voy más lejos. Jóvenes jugando baloncesto han perdido la vida. El nieto de Rubén Maldonado, de 22 años y algo, jugando baloncesto, le dio un infarto. Sí. En Barahona, lo dije, siempre lo reitero, un muchacho jovencito también le dio un infarto. Aquí en Santo Domingo Este, recuerdo un muchacho de aquí, de Buenos Aires, de Herrera, jugando, le dio un infarto. O sea, no se puede. Inclusive le escribí en estos días a Víctor Atala, que es cardiólogo. Cardiólogo de Hipólito, por cierto. Me imagino que debió ser cardiólogo Doña Rosa. Que él es el supervisor de importantes corazones. Entre ellos a Héctor Acosta, el Torito, va por allá también, lo chequea. Le escribí que me gustaría que él nos dé una entrevista un día. Sí, sería bueno. Para saber el diagnóstico, qué es lo que está pasando. La Sociedad de Cardiología tiene que hablar, la Sociedad de Cardiología está callada. ¿Y qué es esto? O sea, uno espera un estudio profundo de esta situación, es lo que yo digo. Sí. ¿Por qué es preocupante? Sí, es preocupante. De que desde allí es que se debe de fomentar y crear las iniciativas y programas, ¿no?, que vayan en mejoramiento. Nuestro invitado está aquí, está en el taponcito ahí. No, ahí, ahí en ese taponcito está sabroso. Ahí hay unos agentes de la DGC que ellos entienden que los demás ciudadanos no trabajan, no hacen vida laboral productiva. Que no, nada más es un carril. Yo duré ahí, exactamente, yo duré en estos días ahí para doblar a la izquierda, dirección oeste, casi media hora. Mejor que lo cierre. Yo lo que hago, sigo derecho hasta la Luperón, me voy por allá a la zona industrial, porque no, imagínense. Hoy es el Día Mundial del Agua. Sí. Y el Día Mundial del Agua, nuestro país, nosotros somos privilegiados, muy privilegiados, muy privilegiados. ¿Tú crees? Que hay muchos ríos, muertecitos todos, pero hay muchos ríos, gracias a Dios. Si algo nos dejaron los taínos es bañarnos mucho. Sí. Dominicano le gusta bañarse mucho. Y es normal porque nosotros, gracias a Dios, estamos benditos con el agua. Ahora, para que tengan una idea de la importancia del agua dulce, el 2% del agua del planeta es potable. El 2%. De un planeta que está constituido por una gran masa más de agua. Más o menos el 2%. Para que usted tenga una idea, el cuerpo humano está compuesto de 70% de agua. ¿No? Y el agua potable del planeta es un 2%. Entonces, el Día Mundial del Agua, hay un estudio que aparece en el periódico El Caribe que habla más del 52% de los hogares no tienen agua en sus casas. Y gastan, el 30% gastan un importante porcentaje, cantidad de dinero del presupuesto familiar en agua. Pero lo lamentable de todo esto es que a pesar de que tenemos grandes ríos, de que tenemos muchos afluentes, hay factores dañinos y esos factores dañinos no. Están involucrados en los abusadores que van a talar los árboles, a quemar los bosques, en los abusadores también que retiran el material como arena, grava y todo lo demás de estas playas. Pero a eso se le suma el hecho de que a pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía nuestras aguas subterráneas y así como también cañadas, como es el caso de Guajimía, que tenemos aquí, una comunidad cerca, aquí en Santo Domingo Oeste, siguen aguas de lo que son
los baños, las cocinas de muchísimas residencias cayendo en esas cañadas y esas cañadas donde desembocan en nuestros principales ríos, que eso no permite que puedan usted ver, pasar por un río y decir, oye, qué bello se ve ese río así, limpiecito. Y a eso se le suma, y escúchame, el hecho de que no se han creado todavía las partes importantes. No hay una comunidad, no hay un sector en el Gran Santo Domingo que no tenga un problema con una cañada. Mire, yo fui a la provincia de Duarte hace un tiempecito y las personas que me llevaron allá, fuimos, ay, que allá está un río, fuimos al río y el río estaba era una cañada. El río donde ellos se bañaban cuando eran niños, una cañada de aguas negras. Entonces, es un ejemplo que así hay muchas, aquí hay muchas fuentes, que es la realidad. Nosotros no estamos cuidando nuestros ríos. Nosotros no estamos protegiendo el medio ambiente. Y voy más lejos. Según pasan los gobiernos, no están haciendo nada para llevar el agua a los hogares. Aquí se desperdicia más del 85% del agua que cae. Oiga lo que le estoy diciendo. Del agua lluvia que cae a nivel nacional, el 85% se pierde. Porque usted puede decir lo que usted quiera a Balaguer, y yo soy de los más críticos de Balaguer. Pero Balaguer fue visionario con las presas. Sí. Visionario con las presas fue Balaguer. Y es increíble, en los últimos, ¿cuántas presas han creado los últimos gobiernos, de 2000 a esta fecha? Yo no recuerdo cuántas presas inauguradas. Ahí está Monte Grande todavía dando problemas. Porque nuestros políticos, y me perdonan, por eso tienen que cuidar. No podemos cuidarlo ustedes, cuídense ustedes mismos. Están cayendo en el descrédito, que los grandes proyectos siempre dejan grandes ricos, grandes beneficios, y no puede ser. Eso hay que quitarse de la mente ya. Nosotros necesitamos aprovechar las aguas que tenemos, bastantes ríos que tenemos, río enorme, pero no se puede. Váyanse en el río Sama, le sale una sarna. No. Y aparte de y en eso, todo el país desarrollado, los grandes ríos que atraviesan las ciudades son afuentes que lo convierten en un atractivo turístico. Un atractivo. Y el Osama lo que es una pocilga. Osama lo que es un lugar para donde las grandes empresas tiran todos sus desperdicios. Y nadie tiene nadie dice nada sobre ¿cuántos eso? ¿Cuántos ministros hemos tenido de medio ambiente? Nadie ha sometido nada. A nadie ahí. Pero ¿Orlando qué? Él es el ministro todavía. ¿Quién? Orlando el ministro. No, Orlando fue un medio de comunicación y dijo, no, hemos sometido a tantas personas a la justicia, no hay impacto. Orlando el ministro todavía. No sé. Orlando en este medio ambiente. No sé. Miren, señores, nosotros nos vamos a pausa en Noticias y TV y mucho más, porque ya el invitado está con nosotros y estaremos conversando con hoy sobre interesantísimos temas relacionados a la política dominicana. Sí, pausa. Y volvemos con más. Ya está con nosotros. Bueno, yo puedo ahí, César con saco Fernández. Piedra, con un saco de piedra, que tengo que el último te digo aquí, no vimos algo de piedra. Hace mucho tiempo, durante todos esos meses que estuviste. Cónchole, ahora solo me queda chatía. Pila de data prepago WIT. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Para que lo sepa, más data que él. En todas mis apps y en todo mi internet. ¡Dame pila de data WIT! ¡Y a mí! ¡Y a mí! El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. Y
El Ministerio de Agricultura ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos. Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional, los dominicanos podemos comer de todo, porque encontramos de todo. Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, el campo está sembrado, garantizando que la comida llegue a tu mesa. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Agricultura. 50 años del Banco BH de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país. Que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos. Impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BH de León. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigos de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias amigos y amigas televidentes por continuar con nosotros en este espacio Noticias y TV y mucho más. Y ya está con nosotros nuestro invitado de este día. Él es un político veterano, tengo muchos años conociéndolo ya y está fajado. Miembro de Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Está con nosotros el ingeniero César Fernández. César, buen día. Buen día, pero gracias por lo de veterano. Pero yo, como sea amigo suyo, profesor, yo me siento bien.
No, y gracias por la oportunidad que siempre le das a la Fuerza del Pueblo y a nosotros de compartir en esta interesante revista matutina que ustedes dirigen, y en especial a nosotros, y con mucho cariño siempre, y mucho aprecio al trabajo que ustedes realizan. No, al contrario, a ustedes, porque siempre aceptan nuestra invitación, de verdad. Muchas gracias por apoyar en nuestro matutino. César, primero vamos a empezar con el gobierno. ¿Cómo ustedes definen la gestión que está encabezando ahora el presidente Luis Abinader? ¿Hacia dónde va el gobierno? ¿Cómo ustedes lo valoran? A propósito del gobierno, yo quiero, en título personal, en título de nuestra Secretaría Nacional de Propaganda del Partido Fuerza del Pueblo, dar nuestras más sentidas condolencias a la familia Mejía Domínguez, la familia Gómez, a don Hipólito Mejía, a Carolina, a Ramón, a Felipe, a la familia Garrigó, a todos ellos nuestra condolencia por la partida de tiempo de doña Rosa, ¿verdad? Una señora, no tuve el honor de conocerla, pero solamente con las referencias de su hoja de vida, de verdad, es lamentable la pérdida. Pasando esto y yéndonos a la pregunta, mira, de la forma que yo lo veo, el gobierno ha tenido, yo te diría que más desaciertos que aciertos. Los gobiernos tú los puedes medir, obviamente lo primero es el desempeño económico de un gobierno, cómo va la economía y cómo van los indicadores y cómo se refleja esto en el pueblo. Número uno. Número dos, en tiempos de COVID, analizar cómo manejó el tema de salud, cómo manejó el tema vacuna. Luego te vas entonces a los problemas neurálgicos que tiene el país, como son seguridad ciudadana, empleo, tránsito y movilidad, entre otros. Si te vas a la parte económica, el gobierno en principio inició de manera correcta cuando el año pasado hace la inyección monetaria al sistema para lograr motorizar la economía a través del ingreso de 220 mil millones de pesos a la economía dominicana. Eso era lo correcto en ese momento. Pero también lo correcto en el momento era, en julio, según algunos economistas, o en septiembre, según algunos economistas, empezar a retirar paulatinamente ese dinero. ¿Por qué? Porque eso iba a producir lo que produjo, que fue un sobrecalentamiento de la economía, es decir, mucha oferta de compra, mucho dinero en la calle, y entonces eso produjo una inflación, que fue la inflación que se produjo en los Estados Unidos, en Europa y prácticamente en toda parte del mundo por la misma solución económica. Ahora, al no retirar el dinero, iniciar el retiro del dinero, no en septiembre, y dejarlo para enero. Recuerden que en enero fue que el Banco Central comenzó a subir la tasa. Cuando subes la tasa, obviamente, restringes la operatividad de la economía. Y entonces, aquí se produjo entonces inflación por el aumento de tasa. Y llega entonces ahora a lo que es catastrófico para una economía, que es inflación y estancamiento. Tienes precios altos producidos por la inflación y estancamiento porque no hay dinero. Entonces se produce un fenómeno que ellos llaman la estanflación. Entonces, en términos económicos, el gobierno ahí ha fracasado. Pero el gobierno, disculpe, ingeniero, dice que la economía se está recuperando. Y de hecho, hablan de que están viniendo más turistas. El gobierno ha manejado un dato que es incorrecto e impreciso. Y es lamentable que el presidente de la República se monte en ese tipo de estrategia de manipular datos. Ellos han dicho, y él ha insistido, lo dijo todavía en el discurso del 27 de febrero pasado, que la economía dominicana en 2021 había crecido un 12,3% de su producto interno, cosa que es falsa. No puedes comparar un crecimiento de un año contra un año que hubo un decrecimiento. Si en el 2020 hubo un menos 6,7 y estás diciendo que en el 21 hubo un 12,3, tienes que sumar de manera absoluta. Menos 6,7 más 12,3 te da 4,7, que es lo que realmente creció y que es el promedio histórico del crecimiento económico de la República Dominicana en los últimos 20 años. Pero en el 2021 proyectaron una inflación más o menos 4%. ¿Usted considera que la comparación debió ser con el 2019, no con el 20? Por supuesto, el año prepandémico. Proyectan una inflación 4%, más o menos 1, en el 2021 y terminó en 8,5. Es decir, que los propios pronósticos del Banco Central se disparan. Con respecto al tema turismo que dices,
No es cierto. Si comparas cualquier mes prepandémico a los del 2021, en ningún caso hemos superado el ingreso de turistas, y más aún que estás contabilizando los dominicanos que viajaron. Si te vas a analizar el tema de salud, lo que parecía que había funcionado con cierto criterio era la vacunación. Pero hoy nos damos cuenta de que de manera súbita, sin planificar, como lo hace todo este gobierno, que no planifica nada, se eliminan las restricciones del uso de mascarilla, de presentación de la tarjeta de vacunación, y de repente entonces tenemos millones de dólares en pérdida en vacunas que, aún si hubieran estado aplicando, también se iban a vencer. Es decir, que como quiera, ahí íbamos a fracasar. Es decir, no valió la pena, ingeniero, todos esos préstamos que se tomaron y que se aprobaron en el Senado para combatir el COVID, la compra de vacunas y demás, que de hecho fueron aprobados de manera expresa. Tú sabes que nosotros hicimos un señalamiento de manera modesta. Hicimos un estudio comparativo en el momento que se inició las vacunas en el mundo entero, de países como Alemania, como Francia, entre otros, que motivaban, que persuadían a la ciudadanía a vacunarse. Yo decía, señores, el gobierno tiene todas las herramientas para hacerlo. Y puso un ejemplo. Aquí hay 60 y pico de 1,000 MIPYMES. Si usted le dice a las MIPYMES, mire, si usted se vacuna, usted y sus empleados y los familiares de sus empleados, nosotros le vamos a hacer una exoneración de 1, 2, hasta 3 meses del pago del anticipo. ¿Qué MIPYMES no iba a decir que sí? Una motivación. Y tú claro, tenías, sí, en la cuestión de 20, 25 días, 500,000 de dominicanos vacunados. 60,000 por un promedio de 5, 6. O de 17, que es el promedio que tienen empleados en una MIPYMES. Eso era una medida de persuasión, no de obligar. Entonces, no hicieron caso. Por ejemplo, a título personal, una exoneración de la placa, de la revista, qué sé yo, algo de los mecanismos que tiene el gobierno para motivar a la gente. Y no se hizo, por eso ahora se han perdido todas estas vacunas. Entonces, si te vas al área de infraestructura, desarrollo de infraestructura, el presidente en el discurso del 27 de febrero anuncia 38 obras. La Fuerza del Pueblo y nuestros ingenieros, las visitaron una a una, y de las 38 solamente hay 2 hechas. Anunció el discurso. Perdón, ingeniero, para digerir el dato. Porque usted lo está tirando así rápido, perdón. El gobierno, el presidente Abinader anunció 38 obras ya finalizadas. 38 obras finalizadas. No, se comprometió el 27 de febrero de 2021 a que para el año siguiente iba a entregar 38 obras. De las 38, ¿cuánto ustedes? Entonces, vamos a hacerlo didácticamente para que los amigos de la televisión y la Redvisión nos entiendan. Vamos a empezar del norte para el sur. Montecristi, la zona franca de Montecristi no está hecha. El mejoramiento del puerto de Pepillo Salcedo no está hecho. La carretera del Ámbar en Santiago, Santiago Puerto Plata, no está ni sombra ahí. La entrada de Santiago no está terminada. La cañada de Gurabo no está hecha. Si bajas a San Francisco de Macorís, la circunvalación está en un 15%. El Parque Central, la Plaza de la Cultura, la cañada central de San Francisco de Macorís están en cero, no están hechas. Te vas a Samaná, la entrada de Samaná no está hecha, no le han puesto la mano. El malecón de Nagua no está terminado. Vienes a la capital, los trabajos de la autopista Duarte, absolutamente, prácticamente paralizados. Te vas al este, el hospital Musa de San Pedro de Macorís, 2 primeros Picassos lleva. ¿En este gobierno? 2 primeros Picassos en este gobierno. Y está también con limitantes. El San Francisco de Asís en provincia de Duarte también. Si te vas al sur, las 2 circunvalaciones que le dejó Danilo contratada a este gobierno, la de Vanilla de Azua, también están a un ritmo extremadamente lento. Si te vas al sur profundo, Pedernales no hay ni siquiera una caseta de materiales. Es decir, que en infraestructura el gobierno ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado? No es porque no tiene los recursos, tiene los recursos. Los recursos están en el presupuesto. Es falta de gerencia que tienen. Lamentablemente los técnicos que están trabajando en las áreas de infraestructura tienen un gran alto nivel de gerencia. Y concluyo con la infraestructura con lo siguiente. El Instituto Nacional de la Vivienda o el Ministerio de Vivienda anunció 11,000 viviendas. Y según palabras del ministro de la Presidencia, el señor Macarrulla, ellos en el año pasado hicieron 95. Entonces, si comparas 95 con 11,000,
es un fracaso total. Entonces, si te vas a Seguridad Ciudadana, en el 2021, enero a octubre, hubo un incremento de 124 homicidios con respecto al año prepandémico. Es decir, que aumentó 24% el número de homicidios en la República Dominicana. Entonces, en esa materia, también han fracasado. Si te vas entonces al tema de la producción agrícola y de los productos de primera necesidad, un fracaso total. Porque tú tenías que, cuando avisorabas que venía una crisis económica, invertir en los sectores de los productos básicos, es decir, arroz, pollo, huevo, leche, carne. Dieron sencillamente 5 mil millones de pesos al Banco Agrícola a tasa cero, y esos 5 mil millones de pesos no sirvieron ni siquiera para comprar los abonos del arroz. Solamente en el subsidio a la urea, con el tema del arroz, hubo que invertir 1.700 millones de pesos. Pero, entonces, yo lo que digo, en vez de tú ofrecer 70 mil, 100 mil millones de pesos en obras de infraestructura que son necesarias, no estamos diciendo que no son necesarias, postérgalas. Ruédale 6 meses. Y en estos 6 meses, dedícate a producir comida. Porque el dominicano, al final del día, tiene 3 problemas. Comer, trabajar y estar seguro. Y en ninguno de esas 3 está trabajando. Pero el problema es que ha fallado el gobierno, entonces, en seguridad, salud y infraestructura. En empleo han dicho una gran mentira. No, pero en empleo han dicho una gran mentira. Usted vino aquí, no sabe qué piedra, vino peor que Juan Compré. No, pero es que yo tengo los datos. Y lo que yo digo es totalmente comprobable. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, tiene un informe, lo pueden buscar en internet, no me crean, donde dice que aún, en República Dominicana hoy, faltan 320 mil empleos de los 700 mil que se perdieron en pandemia. Y el gobierno dice, el presidente dice que ya está recuperado. Eso es mentira. En el año que más empleo se ha generado en este país, en el mejor de los años, se han generado 120 mil empleos. Y tú me vas a decir a mí que en un año tú lo multiplicaste por 7, pero por Dios. Hay que tener como un poquito de respeto. Sí, porque el gobierno ha anunciado que ya se recuperaron todos los empleos. Y ahí me ¿tú sabes cuántas empresas quebraron en el 2020? 60 mil. De las cuales ni siquiera el 10% ha reabierto. Entonces, ¿de dónde se generaron los empleos? ¿Dónde están? Zona Franca, que también han dicho otra información incorrecta, han dicho que está en el momento de la mayor cantidad de empleos directos, 187 mil empleos. No es cierto. Si buscas las estadísticas, en los gobiernos de Leonel Fernández, Zona Franca tuvo en su mejor momento 220 mil empleos directos. Es decir, estamos hablando de más de un 20% de lo que están anunciando hoy. Entonces, cuando me busca cualquier política pública, el gobierno ha fracasado. Entonces, lo peor, en las pocas que a veces aciertan, entonces le meten la reversa. Porque ¿a qué usted se ellos, refiere con eso? Que todo se recula. Todo se recula. ¿Por qué? Porque este es un gobierno que vino claro a una sola cosa. Vino a hacer rico a los más ricos y pobre a los más pobres. Pero bueno, todos los negocios son para el sector privado. Y empezaron con la ley 4720, Alianza Público-Privada, y se dieron cuenta que era una ley muy rígida. Rígida para proteger al Estado. Entonces se van por la ilegalidad de los fideicomisos. Te vas a hacer fideicomiso público sin una ley de fideicomiso público. Quieres hacer fideicomiso para exportar tilapia, para sacar la placa, para el tránsito, para el tren, para las guaguas, para Punta Catalina y ahora para Pedernales. Y déjame decirte, hemos solicitado nosotros de manera directa, tanto el doctor Roberto Rosario y nosotros como personas físicas, al buen amigo Sigmund Freud, a través de la ley de acceso a la información, que nos digan claramente cómo se va a hacer el fideicomiso de Pedernales, porque hay rumores de que no es cierto, de que la inversión privada es como se anunció. Sí, en este proyecto. Tengo entendido, disculpe, Diego, que en el aspecto de Pedernales, tengo otra pregunta a los temas que usted trató. Es una inversión público-privada, que el público y el privado van a invertir prácticamente igual. Eso es lo que yo tengo entendido. Si es así, ojalá así sea. Entonces queremos ver cuál es la proporción, cuánto va a poner el público y cuánto va a poner el privado. Y en qué formato y cuáles son las ¿y cómo serán administradas esas César. Obras? ¿Y cómo serán porque por lo general aquí hay una mala experiencia, que donde siempre está el sector privado, con la anuencia y el respeto que hacen los empresarios, al final se lleva la gran tajada y son los que menos invierten. Los que así menos es, invierten. César, con los programas que ha anunciado el gobierno del jueves, del combo alimenticio, ¿cómo usted lo ve? Porque yo vi que el gobierno lo anunció de manera positiva. Este programa, porque ¿cómo usted lo vio? ¿Cómo lo sintió la Fuerza del Pueblo, dirigente de la Fuerza del Pueblo? ¿Qué yo te dije a ti ahorita? Este es un gobierno que vino a ser rico a los más ricos. O sea, ¿cómo tú haces un plan
donde tú vas a invertir casi 4 mil millones de pesos para ponerlo en los supermercados donde va la clase media alta. O sea, la clase media baja compra en colmado, el pobre compra en colmado o en almacén. ¿Y cómo tú dejas 1.800 almacenes mayoristas fuera de ese plan? Porque inclúyelos, para que la gente tenga acceso real. Entonces tú tienes acceso los jueves a un combo hasta agotar existencia. ¿Quién sabe cuánto hay, cuántos combos hay en tal supermercado o en tal? Nadie lo sabe. Tú puedes ir a las 12 del día, no, ya se acabaron, a comprar arroz caro y pollo caro y habichuela caro. Y lo grande es que en esos combos, señores, increíble, increíble, porque este gobierno son genios. En los combos de los jueves el pollo es importado. O sea, no han sido capaces de comprar el pollo local, al mercado local. No, pero no, vamos, importado. Importado. Vamos a hacer una apuesta a cualquiera que busque un combo. Yo les regalo los 1.000 pesos para que busquen y abran el, vean que el pollo es importado. No es pollo criollo. O sea, no es criollo de aquí. De los, por eso que la Fuerza del Pueblo dijo, a raíz de del discurso 27 de febrero .1, que fue el que el presidente dio a la semana, la Fuerza del Pueblo emitió un comunicado diciendo que esas medidas iban a lacerar la producción nacional. Y lo reiteramos, la producción nacional hay que apoyarla. O sea, tú poner arancel cero a productos terminados importados, tú estás beneficiando a la clase media alta. Al pobre tú no estás. El pobre compra habichuela en lata, no. El compra pobre habichuela cruda para poderla ablandar en su casa. Es que la que hacen en San Juan, la que siembran en San Juan. De la que siembran en San Juan, que por cierto, el 80% de las habichuelas se perdieron por una enfermedad. Y eso se ha quedado calladito. No, perdón, no me sí, tiré datos. Yo fui a San Juan recientemente y yo traje una yo te lo dije a ti, que traje una lata de habichuelas. Una lata, yo te dije que fue el 80%, no, sí. No el 100%. ¿Qué, pero qué fue lo que pasó ahí? Hay una enfermedad, que no preciso el nombre, no es mi una área, especie de plaga. Una plaga que ha arruinado a los productores. Y eso está calladito, no han dicho nada. Vuelvo a decir, César, desde la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández ha venido haciendo una especie de tanteo por diferentes pueblos, diferentes provincias, por todo el país, y ha ido, por decirlo así, tanteando, reuniéndose con lo que son colmaderos, reuniéndose con muchísimas personalidades del pueblo bajo, incluso llegándole a manifestar recientemente un comunitario, un ciudadano, que no está alcanzándole el dinero ni para comer pan con chocolate. ¿Cuál es el tanteo que ha venido haciendo la Fuerza del Pueblo? ¿Qué es? ¿Cuál es el sentir? No, yo le estoy preguntando lo que la Fuerza del Pueblo dice que está viendo en la población. ¿Cuál es ese sentir que ha notado la Fuerza del Pueblo en ese grito, en ese alza de voz de la comunidad dominicana? Tal como lo dice el nombre de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. Nosotros agrupamos las fuerzas del pueblo. Y en eso están los motoconchistas, las amas de casa, los campesinos, los productores de pollo, de huevo, los empresarios de mediano, las MIPYMES, está todo, está el pueblo. Y vienen a la Fuerza del Pueblo porque es una plataforma democrática de participación. Entonces, en esos andares por las provincias, juramentando nuevos compañeros, también el presidente le dedica tiempo a escuchar a esos sectores. Y lo que lamentablemente no estamos escuchando, es gritos que hay. Hay gritos de clamor, de que, presidente, vuelva, por favor. Vuelva, cuando usted se comía barato, cuando usted había seguridad, cuando usted había proyectos. Y ponen los ejemplos. Dice, hemos visto gente que dice, mire, nosotros en mi casa comíamos 3 veces al día. Estamos comiendo 2 y mal comiendo. Ese, el del pan con agua, es totalmente verídico. Una señora le dice, presidente, ya ni pan con el chocolate de agua, ya ni siquiera puedo comprar la leche está carísima. Entonces eso es lo que ocurre y lo ves en la falta de empleo, en la falta de oportunidades. Entonces un gobierno, el gobierno actual, que lo que llegó fue a reelegirse, y yo soy de los que he estado en gobiernos en reelección. La reelección no la decides tú, la reelección te la otorga el pueblo. Y te lo otorga después que te evalúa 3 años. Bueno, tienes 3 años buenos, que nos sentimos bien, te vamos a dar la oportunidad de que gobiernes 4 más, pero tienes que ganártelo. Este gobierno empezó a reelegirse el primer día y por eso ha descuidado las tareas fundamentales para hacer un buen gobierno. Y ya, lamentablemente, no tienen tiempo. Ya el gobierno está próximo a cumplir ya sus 24 meses y ya tiene que, primero, lidiar con los problemas internos que tiene como partido político y ponerse de acuerdo en cuáles serán los candidatos que van a llevar, pero sin presentar una sola obra de gestión
en beneficio del pueblo dominicano. A los amigos y amigas televidentes, gracias por su sintonía. Estamos conversando con César Fernández, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Recientemente el expresidente Leonel Fernández estuvo en San Pedro de Macorís. Tenemos unas imágenes, señor director. Háblenos de esta actividad y estos encuentros que está realizando el expresidente Fernández. ¿Cómo van los números de las encuestas? Usted maneja encuestas. Tengo entendido que la última que presentó el gobierno, el presidente Abinader tiene de aceptación un 69%. ¿Cómo va Leonel? ¿Cómo están los encuentros? Yo veo que estoy preocupado, que le dio fuera del aire, que es un mitin político. Si tú estás hablando de un 69% del presidente Abinader, es correcto, por hace dos años. En el día de hoy, el presidente Abinader tiene entre un 39% y un 40%. El presidente Fernández está por el 32.5, 32.6, dependiendo de la cuenta. Y para la felicidad de los pueblistas, la Fuerza del Pueblo hoy ya está por encima del PLD en números. Es ¿cómo decir, hace? A nivel de partido, es increíble. Los compañeros a nivel nacional de la Fuerza del Pueblo han hecho un trabajo impresionante, obviamente liderado por el doctor Leonel Fernández. Y ya somos, en números, el segundo partido de preferencia de la gente. Y ni hablar, nuestro líder, el doctor Fernández, es el que está en segundo lugar sólido como figura preponderante en la política dominicana. Mírenlo ahí cuando está juramentando. Eso fue en San Pedro. San Pedro de Macorís, este pasado, señor, esto es un domingo a las 11 de la mañana. Ahí está juramentando a un ex candidato alcalde por el municipio de San Pedro, una ex candidata diputada por la provincia de San Pedro de Macorís. Y lo que ustedes están viendo ahí son compañeros y compañeras que llegan con ellos. Ese es su equipo de trabajo que está ahí. De verdad hay que felicitar a Franklin Peña, a Jay Payano, a Moria, a Yajaira Reyes, a Charlie Reyes también. A ese grupo que hizo ese trabajo el domingo, una actividad lindísima. ¿Eso está pasando en todo el país? Eso está pasando en todos los municipios, en las provincias y los distritos. Fíjate que el domingo pasado estuvimos en Peralvillo, sí, donde hubo una juramentación similar, donde ingresó un importante regidor actual del Partido de la Liberación Dominicana con todo su equipo. César, está, pero, César, pero, César, aguanta, César, aguanta. Hay César. Un rumor ahí de que un importante ex miembro del PLD, un miembro actual, bueno, miembro del PLD, es ministro de turismo, va a pasar a la Fuerza del Pueblo. ¿Qué de? Mira, está, no, está nosotros, corriendo. Nosotros en el día de hoy, a las 6 de la tarde, teníamos un acto de juramentación de un personaje muy importante de la política dominicana. Pero por el respeto a, ay, sí, a la memoria de doña Rosa Gómez de Mejía, nuestro partido unánimemente decidió posponer esta actividad para el domingo. Tentativamente será el domingo, en horarios de la mañana. Eso lo confirmaremos a través de nuestros canales. Pero hay que esperar hasta el domingo para que se revele. Está vuelta risa, no me respondió, está vuelta risa. Para finalizar, César, siguen las puertas abiertas de la Fuerza del Pueblo en ese mismo orden, así como se están juramentando todos estos ciudadanos. Siguen las puertas abiertas para quizás, cuidado, diputados independientes, senadores independientes, otros políticos importantes que andan por ahí. Rafael Paz, yo solo tuve. No. Mira, la Fuerza del Pueblo para mí es el partido ideal. Es la plataforma ideal. ¿Por qué? De tres partidos mayoritarios que tienes, el viejo partido, lamentablemente, las prácticas por las cuales nosotros salimos siguen ocurriendo. Entonces las oportunidades se limitan. Entonces por eso mucha gente que está allá quiere venir aquí, porque es un partido diferente y de oportunidades. En el partido de gobierno la cosa es peor, porque es un partido donde entonces han engañado a los dirigentes que lo llevaron al poder. Ahora le piden currículum, pero para llenar las guaguas no le pedían currículum. Entonces también eso está provocando que dirigentes del PRM hoy vengan a la Fuerza del Pueblo viendo un partido donde se te da oportunidad de trabajar y se valora tu trabajo. Entonces por eso la Fuerza del Pueblo dice, como dijo un compañero en Peralvillo, está como los espaguetis Milano, valga la promoción, que crecen y sobrepasan la paila. Para finalizar, César, veo que ustedes están creciendo a nivel, debilitando unos partidos políticos, ustedes están creciendo, pero ustedes están también buscando sociedad civil, religioso, porque he notado que han hecho juramentaciones de políticos que pertenecen a otra organización. Ya rápidamente, están creciendo hacia afuera también, porque no tiene sentido que estén debilitando a los políticos, para ustedes por un momento dado pueden ser aliados. Qué bueno que me tocas ese tema. Y para cerrar, informarle a los amigos que nos acompañan en esta importante revista, que la Fuerza del Pueblo ha designado a tu amigo, al doctor Roberto Rosario Márquez. ¿Cómo? Como coordinador del sector externo. No, pero ¿cómo va a ser? Esa es una primicia. Y
mi amigo Roberto está creando una revolución en lo que es el sector externo. Viene gente del sector externo con Roberto que jamás ha estado en política, desde el área artística, del área empresarial, desde el área política también, que ha estado en otros partidos. Roberto está ya haciendo toda una estructura, no solamente nacional, también ya en Nueva York está prácticamente formado el sector externo y ahora próximamente estará formado en Europa. Así que esas fuerzas a las que te refieres de la sociedad civil tienen un espacio idóneo porque Roberto es un gran político, es un gran ser humano y sobre todo es un gran demócrata. Así que bienvenidos. Gracias, César Fernández, por estar con nosotros, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Usted sabe que esta es tu casa, aquella que nos ha ayudado a tener contacto con ustedes. Ya para finalizar, en 30 segundos, mensaje al pueblo dominicano. Al pueblo dominicano, que no pierda la esperanza, que en un momento de dificultades como estamos ahora, nuestro partido, nuestro líder, el doctor Fernández, estamos de su lado y estamos trabajando para que la esperanza vuelva a la República Dominicana a partir del 16 de agosto de 2024. Gracias, César Fernández, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros. Ustedes no le cambien, porque tras la pausa ya vamos con la parte final del programa. Sí. ¿Okay? Pausa, regresamos en breve. ¿Por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Conecta tu vida. En Win Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad sin importar dónde estén a través de nuestra plataforma Win TVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Win Telecom. Seguimos adelante, porque la mejor manera de protegernos es el diagnóstico seguro. Con nuestras pruebas rápidas, antígenos y PCR, el Hospital Metropolitano de Santiago está a la vanguardia con la mejor tecnología de detección. En esta nueva realidad, en el HOMS agilizamos la entrega de resultados para que nuestra sociedad no se detenga.
Nuestro equipo profesional trabaja de manera integral y eficiente hoy que necesitamos comprobar nuestro estado de salud de manera constante. Recuerda que estamos a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao. Para más información, síguenos en las redes sociales como Hospital Homes o solicita tus pruebas al 809-258-8053. Homes, hospital seguro para todos. 50 años del Banco BH de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país. Que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos. Impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León. Para despedir en la parte final de Noticias ITV y mucho más, agradecidos con César Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, quien nos estuvo honrando hoy aquí en Noticias ITV y mucho más. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que también nos honraron con su distinguida elección y su grata presencia. Gracias a todos ustedes de parte de don Elio Valdés, Martín Severino y todo el equipo que hace posible, encabezado por el señor director, el Mr. Anderson. Les agradecemos a todos que hayan estado. A Damián Vázquez, que está en sintonía, y Hanovi Mañanán también, que están en sintonía. Bendiciones hasta mañana. Cuídense. 7 de la mañana.